Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un gusto verles otra vez. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Bienvenidos a esta nueva sesión. Ese día hablaremos del complemento solver. Veamos entonces qué es esto de solver. Porque es que viene como complemento, porque inicialmente cuando instalamos Excel, Excel no lo deja disponible de manera predeterminada. Entonces, Solver lo definimos como que es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usar para llevar a cabo un análisis. Para eso es que nos va a servir Solver, ¿verdad? Para llevar a cabo un análisis. Cuando tenemos que usar Solver para encontrar un valor óptimo, ya sea que se quiera minimizar, maximizar utilidades. Solver pide que en la celda donde queremos nosotros la solución o la ejecución haya una fórmula. De pronto, cuando estudiábamos, nos pedían una función objetivo y nos enseñaban ecuaciones lineales o desigualdades. Y eso a veces nos lo enseñaban o en matemática o en alguna otra materia administrativa. Entonces, es esa misma lógica la que aplica este complemento de Solver, que también va a estar sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas de fórmula de una hoja de cálculo. Entonces, en resumen, Solver es un complemento que nos facilita la optimización de resultados. Que de pronto queremos ver cuáles son los mejores movimientos, si lo podemos llamar así, para maximizar ventas o minimizar costos, pero que nos pide algunas cosas. ¿Cuál es nuestra función objetivo? Tenemos que estar claros de lo que queremos hacer. ¿Queremos maximizar utilidad? ¿Queremos minimizar costo? ¿O de pronto nos han dado algún presupuesto en el que no tenemos que, por supuesto, pasarnos de ese monto asignado? Entonces, este complemento Solver nos dice cuáles son algunas de esas restricciones. Tenemos que tener claras algunas restricciones que debemos considerar. Entonces, Solver va a trabajar con un grupo de celdas llamadas celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables. ¿Cuáles son esos valores a los que le vamos a pedir ayuda a Solver que nos ayude cuántas cantidades? Por ejemplo, ¿cuánto personal contratar? Por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos que tener un estimado. Si vamos a contratar personas y decimos, quiero a una persona que haga tal cosa, a la otra persona que haga tal otra, o necesito personas trabajando en un determinado horario, entonces nosotros ya tenemos que estar claros. Con una persona nos es suficiente, podríamos decir nosotros. Y esa ya sería como una decisión que le dejamos a Solver que nos ayude a tomar. Y una restricción también. Si decimos, por ejemplo, nuestra capacidad de producción, o sea, no alcanzamos, o sea, o nuestro equipo que tenemos en ejecución en una determinada institución, este equipo solo puede trabajar tantas horas. Tenemos esas limitantes y eso nosotros tenemos que tenerlo claro para
comunicarle a Solver que esas son nuestras restricciones, entonces son criterios que tienen que estar ya establecidos. ¿Cuál es nuestro objetivo y cuáles serían nuestras restricciones para que nos ayude a tener esas variables de decisión? ¿Y qué va a hacer Solver? Lo que va a hacer es ajustar los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. En esa celda objetivo debe existir una fórmula. Entonces, en resumen, se puede usar Solver para determinar el valor máximo o mínimo de una celda, cambiando otras celdas, cambiando valores de otras celdas. Por ejemplo, puede cambiar el importe del presupuesto proyectado y ver el efecto en el beneficio proyectado. Veamos el ejemplo que se nos muestra para este día. Se tiene esta situación, una empresa que vende pizzas, tiene estos precios para las pizzas, precios establecidos. Las pizzas de pepperoni, me imagino que eso ha de ser en otra moneda. Pero vaya, $30. Aquí están establecidos los precios. El precio de la vegetariana, $35. El precio de la suprema, $45. De eso estamos claros. ¿Cuánto valen las pizzas? ¿Qué otra cosa tenemos que tener clara? Nuestra empresa no puede producir más de 150 pizzas en total. Se pueden producir, lo máximo que se puede producir en esta empresa son 90 pizzas tradicionales, 25 pizzas vegetarianas, 60 pizzas supremas. Entonces, ese es nuestro criterio, que también de eso nosotros tenemos que estar claros. Y queremos saber cuál es esa combinación de variables que deberíamos hacer para maximizar las ventas en este caso. ¿Cuál es la forma en que se puede vender más? Teniendo claros estos criterios. Este ejemplo, bien, le decimos entonces, vamos a llamar al complemento Solver para que nos ayude a darnos la mejor solución. Solver se basa en modelos matemáticos y cuando nosotros hablamos de modelos matemáticos, sabemos que son modelos puntuales y muchas veces inequívocos, dependiendo de también los datos que nosotros proporcionemos. Sabemos que un modelo matemático va a ser exacto. Entonces ya tiene, Solver se basa en modelos matemáticos estándares, que hasta en matemática nosotros nos enseñan a usarlos, las ecuaciones lineales o las desigualdades. Eso, en eso se basa Excel, ese complemento Solver. Se basa en eso. Y como decíamos, que ese complemento no viene, digamos, instalamos Excel y no lo vemos. Entonces tenemos que activarlo y lo activamos en la ficha Archivo, Opciones,
complementos, complementos. Y aquí es este botón, aquí dice complementos de Excel. Presionamos ir. Y en mi caso, pues ya aparece activo. Si yo lo desactivo, presiono aceptar. Si yo ya lo tenía, pues ahora ya no lo tengo. ¿Cómo saber que lo tengo o no lo tengo? Se ubica en la ficha datos. En esa ficha vamos a encontrar el complemento cuando lo hemos activado. Yo lo desactivé, lo voy a activar, voy a archivo, opciones, complementos, ir. Y activo la casilla de Solver. Aquí abajo dice que Solver es una herramienta que le ayuda a resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Aceptar. Esperamos unos segundos para que se active el complemento. Y ya sabemos dónde localizar. En la ficha datos y se ubica en la parte de análisis Solver. Y ahí está la breve ayuda, que Solver es una herramienta de análisis de hipótesis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, cambiando los valores de las celdas usadas para calcular la celda objetivo. Presiono Solver y en este ejemplo nos lo dan realizado. ¿Qué pide? ¿Cuáles son los parámetros de Solver? Nos pide un objetivo que tiene que ser una celda que tenga una fórmula. En este caso, el objetivo es la celda E4, porque lo que buscamos es maximizar la venta. Voy a cerrarlo para venir a revisar la celda E4. Y pueden notarlo en la barra de fórmulas que hay una fórmula. ¿Y qué está haciendo esa fórmula? Está sumando la celda B6. B6 también tiene una fórmula, que es la multiplicación del precio de la pizza por la cantidad de pizzas que se pueden vender. Entonces, eso nos va a decir cuánto de dinero se va a hacer en las pizzas de pepperoni, cuántas pizzas en ese precio. Esto nos da el subtotal. Esa es la celda B6 que está alimentando la celda E4, que es la función objetivo. La celda B10, lo mismo, ¿verdad? Tiene una multiplicación de precio por cantidad. Esas cantidades que nosotros no sabemos, ¿verdad? Cuánto vender o cuánto ir calculando. Entonces, para no estar nosotros calculando, en matemáticas se hacen ecuaciones, pero Solver nos lo hace más rápido. Y aquí lo mismo. Nos está diciendo que está sumando también la celda B14. Y en la B14 encontramos la misma fórmula. Precio de esa pizza por las pizzas a vender, que todavía no sabemos cuántas son. Eso tiene cuatro. Voy a Solver nuevamente. Y quizás para no estar yendo a Solver, le voy a hacer un recorte mejor a este formulario o a este cuadro de diálogo. Voy a hacer el recorte y mejor me voy a traer la imagen. Voy a cerrarlo. Y voy a tener aquí ese formulario o ese cuadro de diálogo. Se lo tengo aquí como imagen. Ese es el objetivo. Tenemos que estar claros que lo que queremos entonces es maximizar la venta. Nos va a permitir minimizar y si tenemos ya un presupuesto establecido que no nos vamos a pasar de un determinado valor, entonces también lo escribimos. ¿Cuáles son las celdas variables? Dice que es la B5,
porque es la celda donde queremos que Solver nos sugiera cuántas pizzas hay que vender de pepperoni. La B9 igual es la que Solver nos va a sugerir cuántas pizzas vender. Y la B13. Bien, ¿cuántas pizzas de Suprema hay que vender para maximizar las ventas? Y también hay que decirle qué restricciones tenemos. Se sabe, aquí dice que B13 tiene que ser menor o igual a E10, menor o igual a E10. Porque ya sabemos que en esta empresa no se pueden hacer más de 60 pizzas supremas. Esas son las restricciones. Y que B9, lo mismo, ¿verdad? Que sea menor o igual a E9. No se pueden producir más de 25 pizzas vegetarianas. E13. Esta empresa no, E13 con E7, no puede vender más de 150 pizzas. Esas son las restricciones, eso es como algo automático que Solver asigna, pero lo que nos interesa en este ejemplo son esas restricciones. Y dice acá, aquí vamos a ir agregando cuando nosotros vayamos haciendo el ejemplo. Vamos a ir agregando entonces esas restricciones, ¿verdad? Aquí casi siempre se le deja activo esto donde dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Es decir, ¿verdad? Que no se puedan, que no nos vaya a salir ahí con números negativos porque no se pueden vender. En esas celdas no deberían ir números negativos, ¿verdad? Por obvias razones, porque no podemos decir pizzas a vender menos uno, ¿verdad? Menos una pizza a vender. No sería como, no tendría mucho sentido. Y aquí nos aparecen los métodos de resolución, que dice, nos aparecen tres, ¿verdad? Los vamos a ver cuando yo esté en el complemento. Esta es una imagen. Y por ejemplo, en este método de resolución, aquí nos explica los tres métodos en los que Excel se basa. Selecciona el motor GRG no lineal para problemas de solver no lineales suavizados. Selecciona el motor LP simplex para problemas de solver lineales. Y selecciona el motor evolutionary para problemas de solver no suavizados. Para los financieros, estadísticos, matemáticos, ellos son más expertos en esto, ¿verdad? Sin embargo, en este ejemplo, vamos a ver qué sucede seleccionando alguno de esos métodos. Ahora sí, me voy a ir a Solver. Y sabiendo ya, colocando los parámetros como el objetivo, las celdas variables y las restricciones, presiono resolver. Y veamos qué pasa. En ese método, voy a cerrar este. Voy a cerrar o voy a cancelar. Ahí decía en Solver este método de resolución, porque dice que ese método de resolución es para problemas de Solver no suavizados. No lo vamos a aplicar. Voy a seleccionar Simplex. Veamos qué sucede si me quedo con este método de resolución. Simplex. Resolver. Dice que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Al usar el motor GRG, Solver ha encontrado al menos una solución óptima local, que es la que más vamos a estar utilizando. Y dice que al usar Simplex LP, significa que Solver ha encontrado una solución óptima global.
Más ya vamos a ver, yo en este ejemplo, por ejemplo, no hay mucha diferencia. Vaya, yo me quedé con, recuerden que selección es simplex. ¿Qué solución me ha dado Solver? Dice que podemos vender 65 de pepperoni, 25 vegetarianas, es decir, podemos llegar la capacidad máxima que tiene la empresa, las puede producir, prodúzcalas, dice Solver. Está bien. De Suprema dice que 60, también la cantidad máxima, ¿verdad? Podemos quedarnos con esa solución. Dice que se van a tener con esas cantidades a vender. Se puede tener una venta máxima de $5,525 con esas cantidades. Voy a presionar cancelar. Y voy a ir a Solver otra vez, no se me vaya a confundir, que esta es una imagen, ¿verdad? Que yo la puse nomás para efectos de ejemplo. Solver. Método de resolución. Voy a seleccionar esta que dice lineal. Y presiono resolver. Solver ha encontrado una solución y fíjese que nos ha encontrado lo mismo en los dos métodos de resolución, tanto solución local como global, como lo hicimos con el simple. Y pues aquí nosotros ya, si queremos, ya nos podemos quedar con esas soluciones, ¿verdad? Que nos ha dado Solver, con esa solución. Y podemos presionar aceptar. Y ya nosotros podemos decir, ok, ya Solver nos ha solucionado este escenario. Y podemos ya en la toma de decisiones o aceptar la solución de Solver o ya como seres humanos y tomadores de decisiones, ya se puede como ir comparando y decir, ok, esta es la recomendación de Solver, pero nosotros, digamos, podemos ir cambiando, aunque como son modelos matemáticos, nosotros podemos decir, vamos a confiar en ese modelo matemático, puesto que si nos ponemos a resolver ecuaciones lineales, muy probablemente lleguemos al mismo resultado, solo que resolver una ecuación nos va a llevar más tiempo, ¿verdad? Que simplemente venir y hacer unos cuantos clics aquí. ¿Qué más tenemos cuando aquí en este archivo que se nos deja disponible hay una hoja que dice de un informe de respuestas? En esta hoja de informe de respuestas dice, pues nos da la versión de Excel, cómo se llama la hoja de cálculo. ¿Cuándo ha sido creado el informe? Este informe dice que fue creado el 21 de febrero de 2022 a las 8:18 de la noche. El resultado es lo que vimos, ¿verdad? Ya ve que los informes a veces es de ir archivando los informes, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Que recuerde, esta es la solución, pero para dejar constancia de por qué se llegó a esa solución, pues aquí está el informe. ¿Qué motor se usó? ¿Qué modelo matemático se usó? Se usó este, ¿verdad? Recuerde que las constancias y los respaldos en nuestro trabajo son sumamente importantes porque allá a veces hasta pasan años y uno dice, revisemos tal informe, pues aquí lo tenemos archivado y el mismo Solver nos lo da. Aquí hay algunas cosas que se pueden, o sea, cada quien en su especialidad las puede ir analizando, ¿verdad? Esto es lo que nos dio el complemento Solver, la venta máxima que se puede obtener bajo los criterios establecidos. Y aquí está, ¿verdad? Las celdas que fueron intervenidas como celdas variables. Valores originales y valores finales que no tuvieron cambios. Las celdas que fueron las restricciones, ¿verdad? También no se lo da porque
Nosotros no podríamos llegar, digamos, a una reunión y solamente presentar esto. En la reunión siempre va a haber alguien que nos va a preguntar y de dónde salió eso y cómo, por qué. Explíquenos por qué. Ahí está el informe, ¿verdad? ¿Qué tenemos en la celda de 13? Juntamente con alguien en el que nos corresponde analizar datos, ahí están las celdas, ahí están los valores y pues son los informes para ser analizados. En este mismo archivo nos aparece esta otra hoja que sigue, por ejemplo, la misma secuencia de análisis. Pedido óptimo. Aquí igual, ¿verdad? Se requiere hacer un pedido de estos artículos y ahí están los precios, eso es lo que vale, ¿verdad? Hay que comprar eso para hacer las piezas. ¿Cuánto se debe de comprar? Y los totales que ya tienen una fórmula. ¿Qué queremos aquí? ¿Cuánto es lo que deberíamos de tener de presupuesto para hacer estas compras mínimas y así producir la pizzería? Vaya, ya tenemos claro que lo que queremos es minimizar costos en la compra. Ya tenemos claro que nuestras celdas variables van a ser las unidades. ¿Cuántas unidades de mínimas debería de comprar para no gastar tanto y tener minimizar costos? Tenemos que tener claro, ya van dos cosas. La función objetivo, minimizar costos. Las celdas variables, cuánto comprar para que nos vaya mejor. ¿Y cuáles son las restricciones? Ok, tengo un total de 3.000 para comprar. Ah, ok, entonces ya hay un presupuesto, ¿verdad? Ya hay un presupuesto. Ya hay, no le podemos dar más de 3.000 dólares para comprar. El mayorista vende piezas completas, es decir, que no nos va a vender un jamón y medio, un chorizo y medio, un queso y medio. La empresa no nos vende medios, no nos vende fracciones, nos vende piezas completas. Mínimo que tenemos que comprar para producir en la pizzería son 25 jamones, 15 chorizos y 7 quesos. Entonces aquí pues ya sabemos que para tener un total acá hay una multiplicación del precio por la unidad. Entonces, teniendo claro eso, vamos al complemento Solver y nuestro objetivo es la celda de 8. La celda de 8, la celda objetivo tiene que tener una fórmula. Entonces, la fórmula es esta, es la suma de D4 a D6. Vamos a comprar eso. Y no nos vamos a pasar, aquí sí vamos a establecer un valor de, porque solo tenemos 3.000. No vamos a pasar, ese es el presupuesto. Las celdas variables son estas unidades que Solver nos recomiende a través de su modelo matemático cuántos jamones comprar, cuántos chorizos, cuántos quesos. ¿Y qué restricciones tenemos? Aquí nos venimos a agregar. Restricciones. Ok, tenemos un total de 3.000. Eso nomás fue para saber que tenemos un presupuesto. Vende piezas completas. Es decir, entonces, que estas unidades tienen que ser enteras. Int. Tienen que ser enteras porque no nos venden fracciones de producto. Entonces la restricción va a ser entera. Estas unidades tienen que ser enteras. Agregar. Porque nos faltan las otras restricciones porque hay mínimos que tenemos que comprar. Para los jamones, esta celda de los jamones dice que hay que... lo mínimo que tenemos que tener son 25 jamones. Entonces,
que sea mayor o igual a 25. O sea, no queremos menos de 25 jamones, no queremos. Mayor o igual a 25. Presionamos agregar porque nos faltan más restricciones. Chorizos, la celda correspondiente a las unidades de chorizo. Mínimo tenemos que tener 15 chorizos. Mayor o igual a 15. Agregar. La otra referencia es el queso. La celda correspondiente a las unidades de queso. Mayores o iguales a 7. Ya no tenemos otra restricción, ¿verdad? Presionamos aceptar. Cuando ya no tenemos más restricciones, presionamos aceptar. Nos aparecen entonces ahí las restricciones, ¿verdad? Revisamos nuestra celda objetivo, donde tenemos un presupuesto de 3.000. Las unidades que Solver nos va a recomendar comprar. Y aquí está la restricción. Que estas celdas de la C4 a la C6 sean enteras. Y pues que estas celdas, aquí nos ha puesto esto, pero tenemos la validación o la restricción que sea mayores o iguales a, al pedido mínimo. Le dejamos activado de convertir variables sin restricciones en no negativas. El método de resolución, nos quedamos con este. Pero aquí tenemos. Ahí están los métodos, pero me regreso. ¿Qué va a pasar si presiono resolver? Solver ha encontrado una solución de entero dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones. Es posible que existan mejores soluciones de enteros. Para asegurarse de que Solver encuentra la mejor solución, establezca en 0% la tolerancia de enteros en el cuadro de diálogo de opciones, allí donde ingresé hace un momentito. Pero podríamos quedarnos, recuerde, ¿verdad? Estos son, si bien es cierto, modelos matemáticos que vamos a confiar en ellos, pero al final viene el razonamiento humano, ¿verdad? En el que dice ya el tomador de decisión, me quedo con esta solución o no me quedo con esa solución, yo lo cambio, ¿verdad? O de acuerdo a las necesidades reales, ¿verdad? Porque esto es como trabajar con algo ideal, pero ya lo real, ¿verdad? Entonces nos dice, ok, ustedes pueden comprar 29 jamones, 16 chorizos, 10 quesos. O sea, nos sobra todavía para lo mínimo y no nos hemos pasado el presupuesto. Hemos gastado lo que nos dijeron que teníamos que gastar. Así que podríamos quedarnos con eso, ¿verdad? Dice, resultados de Solver, encontró una solución de enteros, se cumplen las restricciones. Podemos conservar soluciones o restaurar los valores originales. Es como que si no hayamos hecho nada, podemos restaurar todo o conservarlo. Podemos volver al cuadro de diálogo de parámetros en el caso que queramos hacer alguna otra modificación, ¿verdad? Regresar aquí y hacer algo más. Es que se nos olvidó algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a ir aquí a opciones. Todos los métodos, dice precisión, usar es que. Aquí es donde omitir restricciones de enteros, optimizar los enteros, 0%. Sin embargo, sus valores predeterminados van a ser cero. Este ya vimos que no nos funcionó, ¿verdad? Por el método matemático. Voy a darle cancelar a eso, no le cambié nada. Vuelvo a resolver. Y pues ahí nos podemos quedar. Y en el caso, ¿verdad? Que queramos los informes. Aquí hay un tipo de informe, dice que este informe crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada del libro. Si no quiero volver al diálogo, al cuadro de diálogo, los parámetros de Solver, desactivo, presiono aceptar.
Y aquí, pues ya me quedé con esa solución, ¿verdad? Y aquí lo que se ha creado es el informe de respuesta. ¿Cuál me creó este, verdad? Sí, justo este. Este es el que nos acaba de crear porque así se lo indicamos, que nos diera un informe. Lo hemos creado en esta fecha, a esta hora, y pues ahí podemos verificar cuál fue el de nuestra celda objetivo, valores originales, nuestras celdas variables, valores originales y finales, las celdas de restricciones. Y esto ya es un informe, pues que ya en reuniones reales se le ve la utilidad, ¿verdad? De esto. ¿Qué pasaría si voy a hacer un pequeño cambio? Voy a ir a Solver. Y por ejemplo, digamos que no quiero un presupuesto determinado y quiero minimizar los costos y no le voy a mover nada más. ¿Qué resultado puedo tener, verdad? Y solo es nomás por ver qué me resuelve. Resolver. Pues dice que para minimizar costos, 3.000 es mucho, ¿verdad? Puedo tener lo mínimo y no gastarme los 3.000, no que solo 2.515. Pero eso, como le digo, ahí ya viene ya entre el modelo matemático automático, entre el razonamiento del tomador de decisión, ¿verdad? El razonamiento humano. Entonces, yo solo hice ese pequeño cambio para ver qué pasaba. Teniendo un presupuesto, podíamos comprar más. Pero si queremos minimizar completamente, compremos lo mínimo y pues no es necesario gastar los 3.000. Podemos aceptar eso, ¿verdad? Y quedarnos con esa solución. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo de voy a hacerme aquí otra hoja nueva. Y veamos un ejemplo. Igual, ¿verdad? Una empresa que en este momento está fabricando varias líneas de producto. Y dentro de ese producto, a ver, por los modelos. Recuerden lo que pide Solver, ¿verdad? Solver nos está pidiendo cuáles son las cosas, pregunto yo a ustedes, cuáles son las cosas que tenemos que tener claras para alimentar el complemento de Solver. ¿Cuáles son esos criterios y esos elementos que debo tener claro para Solver, para que pedirle a Solver que nos ayude con un modelo matemático? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Me ayuda? ¿Qué tengo que tener claro? Una celda en específico ya con fórmula de lo que queremos vender. Ok, Hugo. Esa celda es mi celda objetivo, ¿verdad? Mi función objetivo. Y esa celda tiene que tener una fórmula.
Y estar clara de qué es lo que quiero. ¿Quiero maximizar utilidades? ¿Quiero minimizar costos? ¿O tengo un presupuesto en específico? Muy bien. Esas son las cosas que vamos a tener claro. Entonces, hay una empresa que produce artículos o una fábrica que produce artículos como... Y esta fábrica tiene... Produce faldas, vestidos y chumpas. Esa fábrica produce esas tres cosas: faldas, vestidos y chumpas. Necesito mis celdas variables, estas celdas variables, para que solver. Me ayude con un modelo matemático, ¿cuántas unidades producir? Lo que se sabe es que se tiene una utilidad de esos productos. Cada producto nos da un, si vendo una falda, eso me da una utilidad de $5. Esas son las cosas que vamos a tener claras. Le vamos a poner ahí que es dinero. Cuando se vende una falda, se le ganan $5. Cuando se vendió un vestido, estas son cosas que ya están establecidas, ¿verdad? Les estoy tomando de un problema ejemplo. Cuando se vende un vestido, se le ganan $17. Y cuando se vende una chumpa, se le ganan $30. Entonces, esas son las cosas que ya están como establecidas. De tal manera que aquí hay una... Esto es lo que queremos que Excel nos ayude a calcular. Sale, pregunto. ¿Cómo podemos tener este ingreso total? Yo estoy vendiendo faldas, vestidos y chumpas. Ganamos $5 en faldas, ganamos $17 en vestidos, ganamos $30 en chumpas. ¿Cómo debería de hacer esa fórmula para tener un total de ingresos? Hacer esta fórmula para tener el total de ingresos. El total de todo eso, de faldas, de vestidos y de chumpas. Y como lo que Solver nos va a ayudar a hacer es a calcular esto. ¿Cómo debería de tener esa fórmula? ¿Qué fórmula debería tener allí? Porque ese es mi objetivo. Maximizar esa venta o maximizar la utilidad. ¿Cómo obtengo el ingreso? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo es esa fórmula? ¿Cómo saco? Si vendí una falda o dos faldas, le tengo que hacer para saber cuánto he vendido de falda, cuánto es el dinero. Tendría que multiplicar, bueno, en ese caso C2 por C3, ahí en esa celda que está activa de ingreso. Exacto. Entonces ahí yo tengo que multiplicar las faldas por la utilidad que me generó. Pero como no solo es eso, sino que es todo lo demás, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo selecciono esto y esto? Voy a hacer un Control Shift Enter ahí. Y si me lo he evaluado como matricial,
pero yo solo necesito una celda objetivo, ¿verdad? Y no me voy a arriesgar con la matricial, entonces voy a tener que ir haciendo una suma. Voy a tener que multiplicar C2 por C3 más D2 por D3 más E2 por E3. Entonces, y ahí vamos a hacer, eso es en realidad lo que yo necesito, ¿verdad? Pero esto a veces queda como bien largo. Ahorita no está difícil porque solo son tres productos. Pero Excel nos facilita una función que se llama suma producto. Esta función suma producto dice que nos devuelve la suma de los productos de rangos, que es justamente lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Productos de rango o matrices correspondientes. Entonces, esta función tiene un argumento obligatorio que es una matriz, que serían nuestras variables, pero ¿por quién las va a multiplicar o las va a sumar, verdad? Que sería la otra matriz, que sería de la utilidad. Entonces, así nos quedaría esa operación, que nos multiplique esas matrices, pero que a la vez la suma, ¿verdad? La función suma producto. Teniendo entonces la fórmula, ahora tengo que revisar, ¿qué pasaría si yo solamente lo hago así? Voy a datos, solver, y mi función objetivo está en C4, C4. Ahí está la fórmula. ¿Qué quiero hacer? Maximizar. Que Solver me diga cuántas unidades de esos productos. Mis celdas variables son estas. Digamos que no tengo restricción en este momento y vamos a ver qué pasa si no asignamos restricciones. Resolver. Los valores de celdas objetivo no convergen. Voy a volver al cuadro de diálogo. Pues sí, porque imagínense lo que me ha dado, ¿verdad? Entonces, no me ha dado una solución. Vamos a ponerle. Vamos a solver. En la misma institución, nosotros tenemos que saber que si es una institución de producción, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, en esas fábricas hay departamentos de corte, de costura y de material, porque aquí no estamos diciéndole, no estamos dándole o asignándole los parámetros que Solver pide, no se los estamos dando, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber tiempo y material, cuánto material consumirían esos productos. ¿Cuánta tela, verdad? ¿Y en cuánto tiempo se van a hacer esos productos? Entonces, en el mismo planteamiento, o sea, ya el planteamiento yo lo estoy tomando, ¿verdad? De un ejemplo, de un caso, ¿verdad? Que se nos dice, a ver, ¿cómo podemos hacer para solucionar esto? Tenemos el departamento de corte, el departamento de costura y el material disponible para confeccionar esos productos. Entonces ahí vamos a escribir estos mismos productos. Tenemos que saber cuántas horas, esto va a estar en horas, este tiempo va a estar en horas. Aquí le podemos escribir. Estos son los diferentes departamentos por los que pasa el producto. Eso es lo que este material va a estar dado en yardas. Entonces, ya teniendo claro eso, departamento de corte en horas, departamento de costura en horas y material en yardas. Entonces nos dicen que para hacer la falda,
Tiene que pasar una hora en corte, una hora en costura y una yarda para confeccionarla, una yarda de tela para confeccionarla. Que el vestido, 3 horas en el departamento de corte, 4 horas en el departamento de costura y una yarda para confeccionar el vestido. Todas estas cosas ya, pues, ya tienen que estar dadas, ¿verdad? O sea, esto no se lo va a inventar nadie. O sea, esto ya está establecido, ¿verdad? Estos criterios ya están establecidos, solo hay que tener como claridad, ¿verdad? Para hacer la chumpa, en el departamento de corte, 6 horas en el departamento de costura y 4 yardas de tela. Ahora tenemos que saber que el departamento de la disponibilidad que tienen esos departamentos, disponible o la capacidad. En el departamento de corte nos dicen que hay 100 horas que pueden trabajar en el departamento de corte. Y en el departamento de costura nos dicen que disponen de 180 horas su capacidad de producción o su capacidad de trabajo. Y disponemos de cuánto de material. Tenemos 60 yardas para confeccionar esos productos. Entonces, sabiendo eso, que ya tengo mi celda objetivo, que ya están las restricciones, entonces ya puedo calcular las celdas variables. Voy a revisar que esté todo. Celda objetivo, variables, aquí voy a necesitar vamos a ver. Aquí vamos a necesitar quizás hacer otros cálculos. Vamos a ver qué va a pasar con. A ver, me voy a traer estas restricciones. Aquí yo debería de tener cuánto es lo que va a consumir cada producto. Le voy a escribir aquí un total. ¿Cuánto va a consumir cada producto? Voy a utilizar otra vez la función suma producto porque voy a multiplicar y sumar matrices porque voy a cuántas unidades de producto. Voy a pasar para aquí. ¿Cuántas unidades de producto, punto y coma, con lo que disponen los materiales, que sería esto, ¿verdad? Multiplicar las unidades por lo que se va a estar en cada departamento. Entonces, esto pues va a depender, voy a jalar no, no la voy a jalar, lo que voy a establecer como absoluto van a ser, esta va a ser mi referencia absoluta. Esto no se va a mover, ¿verdad? Pero esto sí, ¿verdad? Porque va a depender del departamento de corte, de costura. Entonces, pues ahorita nos dan cero precisamente por esto, ¿verdad? Que no sabemos cuántas unidades son las que se van a vender. Vamos a ver entonces. Las restricciones serían que lo que nos dé aquí no debería de pasarse de la disponibilidad, es decir, que aquí el total de horas
no debería ser mayor a 100. En el total de horas de costura no debería ser mayor a 180 porque esa es la capacidad de... Veamos. Ver, establecemos nuestra celda objetivo que ya tiene una fórmula. Queremos optimizar las ventas, las celdas variables de C2A y 2, agregar restricciones. Nuestras restricciones van a ser que esta cantidad de horas y materiales no excedan a la disponibilidad. O sea, yo no puedo utilizar más de 60 yardas. Entonces, estas celdas tienen que ser menores o iguales a la disponibilidad. No tenemos otra restricción. Voy a presionar aceptar. Voy a presionar resolver. Y Solver nos ha encontrado una solución. Voy a presionar aceptar. Pues Solver dice que parece que mejor no hay que hacer faldas porque no se le gana mucho. Que hay que hacer 20 vestidos, que hay que hacer 10 chumpas, hay que fabricar eso, ¿verdad? De esa manera se maximizan las ventas y no nos estamos excediendo de la disponibilidad o la capacidad por departamento. Se utilizan las 100 horas disponibles. Incluso se utilizan 140 horas de las 180 que costura dispone y se consume todo el material de tela. Entonces, esas son las, una de las soluciones, ¿verdad? O la solución más bien que Solver proporciona para este tipo de ejemplo. Bueno, ya llegamos a la hora. Así que, pues, muchas gracias por su atención y paciencia. Es pues que puedan descansar y los veo el día de mañana. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Un gusto.